En realidad, yo para presentar este programa debiera estar en este momento mucho más agitado, mucho más acelerado, porque vamos a tener un personaje al que seguirlo es imposible. ¿Tiene micrófono la señora? ¿Tiene micrófono? A ver, ¿por qué no pasa? A ver si yo puedo imitar algo de lo que ella puede hacer. A ver. ¿Te parece? Sí, a ver, esperá, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace televisión? ¿Usted quiere ver cómo se hace televisión maratónica? Déjamelo acá, déjamelo acá. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Hola, gordo, flaco. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andás? Buenas noches. Hola, el sapo. Si no saludes a todo el mundo, ¿cómo es la historia? ¿Cómo se hace? ¿Vas a ser Hamlet? Tiene la calavera. Mira, to be or not to be. Ven cómo se hace televisión. Esto es hacer Déjame, televisión. Por favor, te juro que nunca lo hice con una calavera, es verdad. ¿Qué es un sapo eso? ¿Qué hago? Es permiso, un sapo. Señor, ¿eh? Va a ser una macumba. Es una calaverita esa, ¿no? Es Tené, como... ¿lo querés que hagamos? Porque sí, si no vas a decir, yo soy un periodista. Vale. ¡Feliz día del periodista! Yo soy animador de televisión, no soy bueno, periodista. Pues yo soy bueno, periodista. Independientemente de todo esto, la to señora. Be or not to be. That is the question. ¿Ves cómo se hace televisión? Bueno, vamos. ¿Cómo se pasa de un clima a otro en los programas tuyos? Ay, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. ¿Cómo estás? ¿Triste? No, ahora estoy contenta porque hice una payasada. Pero a veces estoy triste y a veces estoy contenta. Bueno, después dentro de un ratito hablamos de esto. ¿Me acompañás a ver lo que vamos a mostrar ahora? Te acompaño todo. Mientras no haya víbora, solo hay sapo. No, hay sapo, Ah, quédate sí, sí, tranquila. Sí, bueno, después con la señora vamos a hablar de varias cosas. Una de ellas tiene que ver con cómo se vive después de lo que le tocó vivir a la señora. ¿Podemos ver a Trucholandia capítulo 2, por favor? Si una persona desesperada que inocentemente busca ayuda para sus problemas en los servicios de un brujo, cree que al único peligro que se expone es a ser estafada, se equivoca. Está expuesta a peligros muchísimo más graves. Si yo en un futuro averiguara que sale con esta chica y se le quiere hacer algo a esta chica, ¿se puede? ¿Sacar qué? La ropa del medio de la chica esta. Claro que se puede. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Olvida. ¿Y cuánto? Mínimo 20, 25. 20 dólares contado. Una vez que lo mataste, nadie más te gafa. Desaparecen todos. ¿Con la magia? ¿Con el vudú? Esto es como un bisturí. Yo un vudú. Bien. Esto es como un bisturí. Con un bisturí corto un pan y hago un sándwich. Si quiero, o filo. Lo llevo así, mato. Lo llevo así, mato. Entonces, como manejes el elemento, son los resultados. Vamos. Hay que matarlas. Trucholandia. Capítulo Brujería. O crimen por encargo. Después de desenmascarar a tres delincuentes que se escudan detrás de un disfraz de tarotistas, Memoria continuó con esta investigación dedicada a revelar la cara oculta de Trucholandia. Y en este capítulo, el trucho de turno se llama Hugo, quien se presenta a sí mismo como parapsicólogo, pero en realidad no es otra cosa que un estafador. Se mira a los ahorristas ahí, el tío. Pero tiene razón, a nadie le gusta que lo roben los plata. A nadie le gusta que lo roben los plata. Este nefasto personaje es aún más peligroso que todos los truchos que hemos desenmascarado hasta el momento. Porque no solo le roba la plata a la gente, sino que también es un asesino a sueldo en potencia. Si yo en un futuro averiguara que sale con esta chica y se le quiere hacer algo a esta chica, ¿se puede? ¿Sacar qué? La ropa del medio de la chica esta. Claro que se puede. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. ¿Y cuánto?
Mínimo 20, 25 mil dólares contados. Por una vez que lo mataste, nadie más te gasta. Eso parece en todos. ¿Con la mafia? ¿Con el gurú? Esto es como un bisturí. Con el gurú. Bien. Esto es como un bisturí. Con un bisturí corto un pan y hago un sándwich. Quiero o quiero. Lo llevo así, mato. Llevo así, mato. Entonces, como manejes el elemento, son los resultados. Vamos. Estamos raras. Esta confesión de Hugo abre un gran interrogante. ¿En verdad este brujo puede matar a una persona con su magia? ¿O solamente es parte del verso que utiliza para engañar y asustar a sus víctimas y así sacarles el dinero con más facilidad? Ahora bien, sea cierto o no, esta siniestra revelación no se puede pasar por alto, ya que alguien que es capaz de mentir y engañar sin límites, con tal de sacarle plata a la gente, es muy posible que a cambio de 20 mil dólares se atreva a hacer cualquier atrocidad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado para no caer en la trampa que proponen estos inescrupulosos personajes. Trucholandia, capítulo Brujería o Crimen por Encargo. Ahora vamos a ver si el señor sabe o no sabe nada. Porque está escrito y no se puede modificar. Lo ponemos acá y nos olvidamos. Vamos a hacer la tirada como corresponde. Entonces yo voy a decir que las cartas negativas, y estoy con gripe, estoy muerto. Lo bueno es, bueno, cárcela y a laburar, querido. No hay otra, no hay otra. Que no trabaja nunca. Hugo es otro destacado personaje de Trucholandia. Todos los días gasta 150 pesos para publicitar sus servicios desde un aviso en el rubro 62 de los clasificados del diario Clarín. Allí asegura que con la magia roja se pueden solucionar infinidad de problemas. Por supuesto, una gran mentira. ¿Tu nombre es? Ana. ¿Nombre? Ana María. Ana se llamaba mi mujer. María se llama la actual. Ana María, te lo juro por mi vida. Una confusión. Sí, sí, Ana María. Hugo recibió en su consultorio de la calle Hipólito Yrigoyen al 3200 la visita de dos productoras de memoria. Y por supuesto, ninguna de ellas se llamaba Ana María. Una de las falsas pacientes que supuestamente sufre enfermedades del alma, como dicen ellos, le contó a Hugo una inexistente historia de problemas de pareja. Y el trucho, por supuesto, le aseguró que él se lo solucionaría. Obviamente, era otra mentira que forma parte de la estafa. Las cartas negativas que marcan daño al trabajo son las 13, 15, las primeras y las peratrices. Y dice que la tirada, las más importantes son la primera, tercera y última carta. ¿Se superentiende? Sí. Cuando salgan las cartas importantes, yo te las voy a anticipar. Debes hablar de un libro que está acá. ¿Dónde está? Foto, número y texto. O sea que guitarra acá no hay. ¿Estamos? Acá está todo. Entonces no te puedo bicicletear. O está bien o está mal. Este libro como que explica las cartas que Este libro tiene el significado de cada carta. Escrito. Pero yo puedo decir muy bien y a veces muy mal. Claro. Sabe leer. El libro es de su libro, sí. ¿Hace mucho tiempo? ¿Escrito hace muchos años? Y este libro, yo hace 30 euros. Y bien. Sin problema. Por alguna forma no es una garantía al paciente. Porque pues, yo he ido a otros pacientes, a otras personas que tiran así.
que ver un montón de cosas, vos te lo quedas mirando y decís, este tipo me está haciendo el verso. Claro, no, pero si está haciendo un libro así. No, 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 o no, pero nadie te va. Si no, agarra el diario, te gastas 10 mangos, como cualquier lado, luego una consulta, haces que dé la consulta, te van a tirar un montón de cosas, te hablan un montón de cosas, vos te quedas en babia y decís, ¿será verdad lo que este tipo ve? Eso es un verso. Acá por lo menos está escrito. No, acá está escrito, ¿qué querés que haga? Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Si sale bien, bien, y si hay que matar, matemos. Si sale bien, bien, y si hay que matar, matemos. Acá se puede ver que Hugo ha incorporado a su modus operandi algunos argumentos diferenciadores del resto de los truchos. Él no solo asegura ser la solución para todos los pesares, sino que también hace todo lo posible para convencer a la paciente de que no es uno de esos que se dedican a engañar a la gente. No me paso con las mujeres que vienen. ¿Por qué pasa eso? Hay muchos improvisados, porque esos papeles se compran. Títulos se compran. ¿Cómo compras un título de médico en este país? Uh-huh. ¿Cierto? Como este ritmo lo que mató a medio mundo y ahí anda, se desmaya, se muere, pero está, camina por ahí. Por el curso. Buena torta. Entonces hay tipos que, yo una vez vino, una era así, chiquita, gritando como una loca, ¿qué te pasa? ¡Pará! ¡Pero pará! ¿Qué tenés? ¡Qué locura! Bueno, se sentó, se calmó, le dio café. Fue a la que yo destapo esos tipos porque estuvo en... Aparece por la tele, tipo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Carabobo a 500. Tipo re famoso que aparece ahí en la tele, que es esto, que el otro. Y le dijo, a ver qué te pasa. Bueno, vamos a hacer curación tántrica. Sí. Andar acá medio vestido. Seguramente su indignación debe ir en aumento al escuchar las mentiras y el descaro de este trucho. Pero no debe olvidar que este nefasto sujeto es un asesino a sueldo en potencia. Si yo en un futuro averiguara que sale con esta chica y se le quiere hacer algo a esta chica, ¿se puede? ¿Sacar qué? La ropa del medio de la chica esta. Claro que se puede. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Olvida. ¿Y cuánto? Mínimo 20, 25 mil dólares contados. Una vez que lo mataste, nadie más te gasta. Desaparecen todos. ¿Con la máscara? Con el gurú. Esto es como un bisturí. Yo un gurú. Bien. Esto es como un bisturí. Con un bisturí corto un pan y hago un sándwich. Si quiero, lo pido. Lo llevo así, mato. Lo llevo así, mato. Entonces, como manejes el elemento, son los resultados. ¿Vamos? ¿Vamos a darla? Hugo sigue casi religiosamente el accionar que caracteriza a estos truchos. Le tira las cartas a la paciente de turno y, claro, descubre que le han hecho un daño. Pero esta vez, la paciente y toda la historia que ella le ha contado a Hugo son absolutamente falsas. Pero el trucho, que supuestamente tiene poderes sobrenaturales, jamás descubriría el engaño. Él está obnubilado. A él solo le importa sacarle la plata a los pacientes. Pero es así. Somos mecánicos del espíritu y de la vida de tanta gente y de la vida que manejamos. Todo sentido. Sí, de forma positiva. Si vale la pena, acá un chico por medio. No para joder. La emperatriz, esta es una mujer que ha hecho un daño, ve negativo, uh-huh. La emperatriz ha hecho un daño, un trabajo para esta mujer destinada a que vuele todo por el aire, y lo está haciendo.
Hay líos, pero en esa discusión, ¿sí? Sí, un poco más, claro. Sí. Pero el emperador es la carta máxima, la mejor. Marca que es positivísima. Y marca la importancia que le damos a esto, fundamental. Esto es fundamental. Y sí, esto es bueno, lo he visto. Quedan dos. No hay que ser muy inteligente para ver que todo vuela por el aire, que todos los integrantes de la torre desaparecen. Esto es lo que se provoca a crear, que se está creando. Y lo vamos a modificar. Última carta, la angustia total. Pero hicieron las cosas tan bien que no ha salido el motivo real de la cosa. Sí, sí. El motivo real. Yo tengo. Cuando hay una bruja, hay un trabajo, cuando hay un trabajo, hay una bruja, que es mujer, ordenado por otra mujer, otra persona hace trabajo a él para robártelo, claro. Una persona como esa mujer, no, no. Mujer, que le dieron buena guita y trabaja bien. Bueno, la primera entidad no me salió, yo quiero. Pero te voy a cobrar 20 tiradas, ¿sí? No pasa por ahí. ¿Es buena la persona a la que fue la mujer? Es excelente. Hay que reconocer al enemigo para pelear y medirse con él. No es un principiante, es muy grande el sábado. Por los años dan veteranía. Cuando yo me recibí, hace ese tiempo era lejos, uno sale a improvisar, ¿viste? Claro, Hugo ya no improvisa. Después de tantos años, ha aprendido a engañar a la perfección. Pero para que la estafa sea completa, falta lo más importante: robarle el dinero a sus inocentes víctimas. Ana María, daño realizado por una mujer sobre salud y amor, la parte de amor subrayada, totalmente solucionable. Sí, no. Porque es mi trabajo, hija. Entonces, ya hemos cerrado la consulta. Hay dos preguntas que todo paciente hace. Tiempo estimado de solución. Todo el mundo quiere el trabajo para ayer. Tiempo estimado es uno. Y señor, ¿cuánto me cuesta? Porque no es plata, todo. El corralito, no el corralito. Sí, yo estoy contigo en Plaza Mata. Y vamos a ir a Liniers. No empieza. A comprar un libro. Vamos a ir en 86. Que cuesta un peso 20 cada uno. 2 horas de viaje, un montón de negros que te toman todo, una pata que no se puede vivir. Ahora tomamos un remis que por 10 mangos, llegaste en 20 minutos, echa un ping-pong. Entonces, podemos elegir trabajar con materiales nacionales o trabajar con materiales importados. Uh-huh. Nacionales 0086, los importados son Brasil y un montón de lugares. Los importados se eligen por el dólar, entonces no es para joder la cosa. Yo te doy las dos posibilidades. Está acorde a los tiempos. Si los 86 cuentos más grandes, puede ganar. Bueno, usted diga 20, yo le digo. Bueno, yo no te voy a matar. Entonces, este ponemos que es el 86 y este es el remis. Sí. ¿Entiende? Muy bien. Aparte del trabajo, aparte de ser efectivo, tiene que ser duradero. Si dura 3 días, ¿para qué sirve eso? ¿No es cierto? ¿No? De acá de vuelta con el lío. No. No. Y vos no corres, yo no corro ese riesgo porque si un día eso, si te encuentras apretando con otro una sesión, te revienta y te larga, querida, yo pilato. La culpa es tuya, ¿no? Yo no tengo nada que ver en el lío. No tengo experiencia. Entonces, vamos a poner en el 86 400 pesos todo el trabajo. Te regalo las consultas, una por semana obligatoria sin ningún cargo. Si nos vamos a la remis, 600 pesos, con consultas sin cargo.
¿Eso se podría hacer en cuotas, supóngase, 400? Se puede, pero ¿en cuántas cuotas? En 400 cuotas son 400 años, no. ¿Viste? Cuando terminamos la otra tuvo un pibe, no. Se jubiló y es abuela. Pero supóngase, si hoy podemos empezar, si yo le doy 50. Es muy poco, un poco más. 100. No es que yo te apriete. No, no. Las imágenes no mienten. Hugo es un ladrón. Pero eso no es lo peor de todo, no. Lo peor es que por 20 mil dólares sería capaz de asesinar a una persona. Si yo en un futuro averiguar a qué sale con esta chica y se le quiere hacer algo a esta chica, ¿se puede? ¿Sacar qué? La forma del medio de la chica esta. Claro que se puede. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Hasta matarla se puede. No tanto. Matarla. Olvida. ¿Y cuánto? Mínimo 20, 25 mil dólares contado. Una vez que lo mataste, nadie le mate gamba. Eso parecen todos. Hasta matarla se puede. Nuestra función termina acá. Para la justicia, que es quien en definitiva tiene que actuar en estos casos, le informamos que este siniestro personaje se llama Hugo, que habitualmente publica un aviso en el rubro 62 de los clasificados del diario Clarín, que atiende en Hipólito Yrigoyen 3260, décimo piso, departamento F. Que sus teléfonos son el 4956-0745 y 4956-2274. Que todos los días estafa y se aprovecha de personas inocentes. Ahora queda en sus manos. Desde hace muchos años, Enrique Márquez trata de demitificar la pseudociencia. ¿El vudú es una pseudociencia? No, es una religión. Es una religión, pero no sí. Tiene nada que ver con lo que habló este señor. Además, más que ignorante, porque se presenta en un aviso con magia maya. ¿Qué tendrá que ver la maya con algo que se practica en Haití, que tiene un origen africano? No ¿Se puede matar a distancia? No, en absoluto. Es una gran mentira. Lo único que puedo hacer es clavarle un cuchillo a alguien. En estos momentos, la verdad que uno, después de ver lo que hace este señor, realmente daría ganas de que fuera él, este muñeco, realmente sí. Clavárselo. No, no puede matar a nadie, salvo que utilice un arma como esta, vaya, le clave un cuchillo o un arma como un revólver, pero de otra manera, con la magia, no puede matar a nadie. Y la estafa es con el buen verso que tiene este señor. Sí. Primer dato importante, diferenciarse de los demás. Yo soy bueno, los demás son todos chantas. Por eso hace alusión. Fíjate que todos los personajes que han pasado por aquí, Domínguez, no, yo no soy la Lili Zulio, yo, viene Blanca Curi, no, yo no soy Schiariti, Schiariti no, yo no soy Orangel. Pero son todos iguales, son todos iguales. No se diferencian en nada. Porque la magia, en realidad, si bien hay muchas divisiones, en este caso, imaginemos por un instante que pudiera ser verdad esto, porque a veces lo vemos en películas, el famoso ritual donde alguien clava agujas en un muñeco o en una figura, en un muñeco de cera, de trapo, lo que fuere, en una foto, y bueno, la otra persona sufre las influencias, sean dolores, problemas, si es en la cabeza, en los órganos genitales, donde fuera. Bueno, mira, acá hemos traído una gran cantidad de elementos como para ilustrar ¿por dónde pasa todo esto? Son todos tipos de magia. Él hablaba de las cartas, los naipes, que seguramente utilizó los de tarot. Forma parte de la magia práctica. Sí. Es magia práctica, está dentro de las mancias. Y dentro de las mancias son aquellas que le permiten al brujo o al mago, hablamos no de un mago ilusionista, como es mi caso, sino de un mago ocultista, donde utiliza estos elementos simbólicos para hacer interpretaciones. Más allá que las haga bien o mal, porque hay toda una codificación previa, porque ahí evidentemente decía lo que se le ocurría y al pasar. Verso. Verso, todo verso. El péndulo, lo mismo, pueden utilizar gemas, o puede utilizar algo más práctico, que puede ser la magia homeopática o simpática. Sí. Que es lo que tiene que ver con el vudú, por ejemplo, lo que comúnmente algunos denominan también magia negra. Que sería esta persona. Claro, imaginemos, este gran muñeco, como para poder ilustrarlo en grande y magnificando todo, podría ser, supongamos que vos venís como un cliente y yo digo, bueno, yo ya le preparé el muñeco,
que tiene que ver con la persona a la cual usted le quiere hacer... Este es el enemigo al que vamos a hacer claro, daño. Claro, al que le vamos a hacer daño. Sí. ¿Qué es lo que se supone que puede llegar a hacer? Por lo general, esto se lleva a cabo en forma oculta, ¿no? Frente al cliente. Pero en teoría podría empezar a tomar alfileres, ponerle el nombre de la persona a quien le quiere hacer el daño, comienza a clavarle alfileres, si le quiere provocar un daño en la parte de la cabeza se lo provoca, en las extremidades lo mismo. Sí, esto es magia negra. Esto sería una especie de magia. Yo, la verdad, los colores a mí me son indiferentes, porque puede ser roja, negra, blanca, el color que quieras. Es una acupuntura de la muerte. Claro, me gustó eso, acupuntura de la muerte, porque en realidad se supone que por algo similar, por simpatía, lo que vaya a hacerle yo a este muñeco, sí, lo va a sufrir esa persona, sí, a la cual yo le quiero hacer daño. Esta, sí, es una de esas formas. El ritual puede continuar. Tomar el muñeco, llevarlo, enterrarlo. Sí. A veces usan un cementerio o piden tierra de cementerio para que esa persona lo pueda enterrar. A veces lo llevan a un cementerio, sí, escondido en lugar. Sí, seguro. Hay muchas brujas, yo he conocido, incluso he visto en algunos testimonios. ¿Y el sapo para qué lo trajiste? El sapo también tiene que ver, porque hay brujas que a mí realmente ya me dan más bronca todavía porque utilizan un inocente, inofensivo animalito, sí, que además es muy beneficioso para nosotros, y les hacen daños en pro de este tipo de charlatanismo. Obviamente no vamos a hacer lo mismo que hacen ellos, porque no tiene ningún sentido, simplemente para ilustrar. Ah, esta es la del sapo, la que le cose en la boca. Claro, exactamente. A veces traen, por ejemplo, vamos a tomar fotos de personas no conocidas, al menos en nuestro ámbito, de todas maneras esto es para ilustrar solamente. Sí. Según la situación. Hay que hacer daño a este. Claro, bueno, supongo, hay que hacer daño a este. Le pide una foto a la, sí, persona, la dobla, bien chiquita, toma el sapo, se lo coloca... Pobre sapito ese. Claro, a ese sapito, que lo vamos a ilustrar con este, se lo coloca en la boca y al sapo le cosen la boca. Claro, ¿qué ocurre? Una vez que le cosieron la boca al sapo... El sapo se muere. El sapo se muere porque queda con esto de tal manera que no pueda hacer absolutamente nada. Le vamos a dar dos puntaditas nada más. Sí. Tengamos en cuenta que yo no soy un buen... Y cuando el sapo muere... Ahí está. Claro, y una vez que... No, después que el sapo muere, se supone que con la foto dentro lo van a enterrar en algún lugar. Sí. Lo entierran en algún lugar, que puede ser un cementerio. Y muerto el sapo, muerta la persona o hecho el daño a la persona que ellos quieran, en este caso, hacerle el maleficio, ¿verdad? Esa es una de las tantas formas. ¿Vos jurás que no funciona? Yo podría demostrar que esto funciona de alguna manera. Podríamos hacer una experiencia extraña. ¿Por qué? Es contradictorio. Te acabo de decir que todo esto es una chantada. Pero si yo ahora hago una demostración, sí, como para ilustrar al público, sí, de cómo podría funcionar esta magia simpática u homeopática, tal vez vos después te quedes con los ojos abiertos. ¿Crees que lo hagamos ya? O dale, estamos periférico, dale, metele. Yo lo que voy a necesitar, me voy a poner cómodo, es, sí, que si vos también... Te arremangues el puño izquierdo, si sos tan amable. Vamos a hacer... ¿Y qué vas a hacer? ¿A mí el vudú? No, vos vas a ser el brujo. Vos sos acá el cacique de la tribu, entonces, sí, vas a tener... ¿Y qué hago? ...la posibilidad. En principio te pido que tomes este cuchillo. Espera, sí, vamos a correr esto para acá, así se puede apreciar mejor. Sí. Acá tenemos un elemento fundamental. Guarda que tú... Este elemento, ¿sabes qué es? ¿Eso qué es, vino? Sangre. Ah, es sangre. Sangre. ¿No me haces beber sangre? No. Lo único que te pido es que vos, ese cuchillo, ese del tanto cuchillo que hablaba este señor, sí, por favor lo introduzcas ahí. Sí. Bien. Esto sería el bisturí. Listo. Y te pases en tu brazo. Ahí. Bien. Se está tomando mi brazo también. Perfecto. Muy bien. Vos acabás de hacer algo. Sí. Fíjate, lo hiciste en tu brazo. Sí. Fíjate si la magia homeopática o simpática funciona. Observá mi brazo. Parece que nos está... Ahí está, tenés el corte. Te llegó vos el corte. Evidentemente... Como brujo, sos un fenómeno, porque... Ahí está el corte que te hice yo a vos.
Ahí está apareciendo. Espectacular esto. Tengo poderes. Pero esto es más guita que la televisión, loco. Vení. Mira. A distancia le hice la herida. Sin la misma herida que yo tuve acá, la tiene ahí. No se puede creer. O sea que entonces el vudú es lo más cierto que hay en el mundo. Claro, vos fíjate, si esto yo se lo hago a alguien, le digo, y todo el verso que hizo este señor Hugo, que lo presentó de esta manera, dice, acá tengo, ¿ves? Este es el cuchillo que mata. Si podemos matar con este cuchillo, ¿cómo no voy a poder matar a una persona a distancia? Y le muestro esto. Obviamente que de esta manera lo voy a engañar. Fíjate, el hilo de sangre. O sea que yo te reproduzco este mismo hilo que yo vos tengo hiciste acá. Ahí, apareció acá. ¿Y cuántas veces más lo puedo repetir? Ahí está, cada vez es más. No, vos me querés matar, de verdad, si lo no, repetís. Loco, no con vos, no con vos. Y esto lo podés hacer. Se ve bien esto, se ve sí, bien sí, por acá. Yo porque tengo muchos pelitos, pero bueno, creo que el hilo se ve. Ahí está, ahí está. Ahí se está tomando. Claro, es impresionante lo mío. Muy bien. Evidentemente, como brujo, sos una barbaridad. Bueno, esto sería una ilustración. ¿Y esto qué es? Magia. Esto es una forma de hacer magia simpática u homeopática. O sea, trasladar, hacer daño, como lo hicimos acá en el muñeco, a otra persona. A ver, si en este vos caso, una persona, le claro. Decís el verso, decís, yo te voy ¿cómo a hacer... es eso? Ahora, vos mirás si esto fuera verdad y existiera realmente. ¿Cómo es? ¿Qué fácil sería, por ejemplo? ¿Pero cómo? Explicarle cómo es. No, no, mago nunca no, explica. No, no hay explicaciones tenías para esto. No hay... Es el poder. No, ¿cómo va a tener hecho una rayita si no sabía dónde yo me la iba a hacer? Claro. Está lastimado. Ahí está. Es el poder de mi... Es el cacique. Acá el chamán... Bueno, te cuento lo de la casita de la Virgen. Sí, pero no, y me voy... no te limpies con mi costo. No, no, no me no. Contás nada. Vamos al corte, ya volvemos y me contás todo.